Ayer domingo concluían las fiestas del barrio de Cuchillos, un fin de semana donde el buen tiempo y sobre todo las buenas temperaturas han acompañado en todo momento para celebrar las numerosas actividades que había programadas. Y entre todas ellas hay una que ya se ha convertido en todo un clásico, la chocolatada en la plaza, donde los más valientes saltan al ruedo a recoger su ración de chocolate y bizcochos, evitando que la vaca les coja por el camino. Pues yo desde pequeño, desde que era bien pequeño lo hacían, y nada, hemos seguido la comisión con la tradición y va a pasar un ratico majo. O sea, a las 11 salimos, 11 menos cuarto, a preparar el chocolate, dejamos los trajes preparados y luego pues aquí bombas japonesas antes de las vacas para los niños. Echan la novillica y luego la del chocolate. Y los más valientes son los primeros que llevan el chocolate, ¿no? Porque ¿en qué consiste lo del pues chocolate del centro de la plaza? Tienes que dejamos un remolque pequeño con la perola de chocolate y el que quiera chocolate tiene que salir a por él, con el inconveniente que la novilla está en la plaza, claro. Y son novillas pequeñas y siempre estamos al quite, nunca ha pasado nada. Pero después hay una feria de amor. Ay. ¿Y los toreros que ellos mandan? Este año hay toros en toda la zona, bueno, en Cuchillos. Sí, es, a ver, aquí tenemos a un torero, que podemos decir que es un torero, que es el Cuchillero. Y es el que nos deja la muleta, el capote, y pues cada uno torea una novilla, la banderillea, la muleta, y pasamos un rato majo, ya verás. Pues, no sé, por lo que dice el ganadero, cada año vamos a peor. Con el chocolate repartido quedaba lo mejor. Era el turno de la corrida de abono, una puesta en escena envidiable de lo que es la clásica corrida de toros cuchillera. Su sorteo de reses, los tres toreros vestidos de luces, su paseillo y, como no, sus correspondientes reinas de fiestas. Una actividad donde ni mucho menos hay complejos de nada. Una cita muy divertida donde niños y mayores se lo pasan en grande. Bueno, ¿cómo es el momento que es cuando se viste un torero? Porque dicen que es muy íntimo, pero en esta ocasión me parece que en intimidad no hay mucha, ¿no? Pues ya lo ves, que aquí intimidad poca. Cuéntanos, ¿has participado o has toreado en esta plaza alguna vez? Esta ya es nuestra quinta corrida, pero los nervios son los mismos, que es el primer día. Bueno, ¿realmente se siente lo que siente un torero realmente antes del paseíto? Pues yo entiendo que sí, no soy torero, no sé lo que siente, pero sí, es que es algo parecido. Que vais vestidos de luces además, trajes hechos a medida además. Claro, es que tiene que ser, esas cosas se hacen bien. Y con luces y con lo que haga falta, montera y al completo. Van acompañados con sevillanos vestidos de Faralae. Cuéntanos un poquito también en qué se siente uno vestido así. Bueno, pues es que me han cogido por el camino y... Pero bien, oye, estamos aquí un poco apretados, pero... bueno, la fiesta es la fiesta y haremos lo que podamos. Es decir, que merece la pena hacer esta puesta en escena para que la gente se lo pase bien, incluido vosotros. Por supuesto que sí, la puesta en escena para que todo el mundo disfrute y también disfrutaremos nosotros. Le preguntaba al torero si había debutado, dice que es su quinta tarde aquí en Cuchillos, te pregunto a ti si habías... No, es mi primera tarde. O es la primera vez. Nos han cogido aquí de... como Pili y compañía nos han cogido aquí como... Que pasamos por el camino, nos han engañado, pero bueno, lo intentaremos hacer lo mejor posible. Todo por el barrio. A pesar de tener solo dos yerbas, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo, no lo provoque. Ese toro bonito ya nació pacificado, la patrilla lo sigue, no lo deja descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan.
En definitiva, todo un ejemplo también esta actividad de lo que es la participación ciudadana, donde las cosas siempre salen bien gracias al trabajo, la voluntad y el cariño a un barrio.